que juras que viste pero no tienes ninguna prueba. Vi a un zorro persiguiendo a un pavo en un caluroso día de verano. Los dos se cansaron, dejaron de correr al mismo tiempo y se tumbaron a descansar. Luego se levantaron para continuar la persecución al cabo de un minuto. Una absoluta tontería de dibujos animados que juro que ocurrió, pero yo tampoco me creería. Algo parecido, una vez vi a tres pavos salvajes muy gordos cacarear por nuestro patio trasero en orden de marcha, uno detrás de otro. Lo mejor, ocurrió el día de Acción de Gracias. Sentado en un campamento y un castor sale del lago, sobre sus patas traseras, y procede a caminar hacia a través del campamento, y hacia el bosque como si fuera camino a la casa de púo o lo que sea. Solo paseando. Tuve un castor que hizo eso mientras yo estaba pescando de noche. Salió del agua sobre sus patas traseras a menos de 2 metros de mí. Dejó caer una carga de barro en la barra de arena. Se dio la vuelta y volvió al agua. No me prestó atención en absoluto. Vivía en Japón, en una ciudad llamada Miyazaki. Estaba viendo la televisión alrededor de la temporada de Navidad. La estación era MRT y eran alrededor de las 10 pm. Hubo un corte en la televisión, y terminó con un mensaje de pantalla completa con letras grandes en inglés. Merry Christmas, fuck you. Esto fue en 1993. Un león en casa de mis padres cuando yo era un niño. Mi hermano mayor también lo vio. Coincidentemente, un león desapareció de un zoológico en Ohio alrededor de ese tiempo y nunca fue encontrado. Mi hermano y yo juramos que lo vimos, pero obviamente no tenemos pruebas. Ese invierno, mis padres encontraron huellas de patas gigantes en el exterior que definitivamente no eran de perro, gato, coyote, etc. Años más tarde, cuando estaba en primero de preparatoria, la mamá de mi amiga me llevaba a casa, y juró que vio a un león correr por la calle donde viven mis padres. Ella ni se enteró de la historia de que yo juraba que había un león por ahí. Estaba tan convencida que llamó inmediatamente a la policía. Esa era toda la prueba que necesitaba para saber que nunca estuve loco y saber lo que vi de niño. Sé muy bien que vi una cebra pastando en un prado mientras visitaba universidades en el centro norte de Ohio. Esto fue hace unos 15 años. Definitivamente había una cebra cerca de Granville, Ohio, este central. Aunque no la he visto por un tiempo. Vi un pájaro carpintero de pico de marfil en la universidad. No soy un entusiasta de las aves ni nada, pero vi a este pájaro carpintero gigante picoteando raro, y lo observé hasta que se fue volando. Uno o dos días después vi en las noticias que se había avistado uno cerca de mi zona, y fue un gran acontecimiento porque se declararon extintos en 1944. Un cometa o algo explotar en una bola de fuego verde gigante cuando era un niño. Kathy Bates. Yo estaba trabajando el turno de cierre en una tienda Publix en Atlanta como empacador y juro que la vi saliendo. Me acerqué y le dije, disculpe, sabía que se parece a... La mujer me interrumpió y dijo, Kathy Bates. Sí, lo sé. Luego sonrió y salió de la tienda. La madre de mi exnovia se parecía mucho a Jamie Lee Curtis. Así que esta mujer en el gimnasio se acerca a ella y le dice, hey, ¿alguien te ha dicho que te pareces a Jamie Lee Curtis? Y ella estaba como, sí, me lo dicen todo el tiempo. Entonces la señora dijo, bueno, ¿alguien te ha dicho alguna vez que te pareces a mí? En realidad era Jamie Lee Curtis. No, esto no es una historia inventada. Susan Sarandon entró en la tienda de delicatessen de Vermont en la que yo trabajaba en el verano del 96, poco después de ganar el premio a la mejor actriz por Pena de Muerte, vestida con el atuendo más informal de recién despertada, y nadie en la tienda la reconoció excepto yo. Mientras le entregaba su pedido le dije en voz muy baja, felicidades por tu Oscar. E inmediatamente sonrió y contestó en voz baja, gracias. Un cadáver en una zanja al lado de la carretera. Era un niño. Se lo conté a mis padres mientras pasábamos en auto, y se enojaron conmigo por tener tanta imaginación morbosa. Oh, eso es triste. Un asesinato sin resolver en la zona en la que crecí se descubrió cuando unos niños de un autobús escolar vieron su cuerpo en una zanja cuando pasaban por ahí. Menos mal que el conductor les creyó. Siento que tus padres no te creyeran. Eso es un trauma. Nirvana en concierto en un gimnasio de Bellingham, Washington en 1992. Mi amigo de la universidad jura que durante una noche de bares vimos a Nirvana en un bar de patinadores en julio de 1989 en Carbondale, Illinois. Ahora es una leyenda urbana, pero mi amigo jura que estuvimos allí, y que solo había una docena de personas. Ojalá pudiera recordarlo. Juro que había un hombre caminar hacia atrás por una colina y desaparecer. Salió de mi línea de visión mientras caminaba detrás de un árbol y nunca salió por el otro lado. Revisé el árbol y todo, me dio un susto de muerte. Un rayo globular. Una vez vi un rayo globular en el centro de un cruce cuando el semáforo estaba en rojo.
El tipo del coche de al lado me miró boquiabierto y me dijo, ¿acabas de ver eso? Un ocelote detrás de un contenedor de basura en Carolina del Norte, y una cebra corriendo por una zanja en la I-40, también en Carolina del Norte. Te creo. Cerca de mis padres el vecino de abajo de la carretera llamó y juró que vio un emu corriendo. Esto es en el medio del invierno en Minnesota rural. Resulta que un emu escapó de algún rescate de animales en la zona. Hace unos 15 años, mientras conducía por una carretera semirural al sur de Salem, Oregón, juro que vi una especie de críptido con aspecto de lobo bípedo. Mi novia en ese momento estaba conmigo y ambos lo vimos. Realmente no hablamos de ello, solo aceptamos que vimos algo que no podíamos explicar. Trabajé en Medford en 2008-2010. Yo estaba haciendo un pequeño viaje de fin de semana con mi novia en ese momento. Estábamos en la 20 entre Corvallis y Newport, ambos vimos un lobo bípedo también. Debe haber medido unos 2 metros. Lo vimos correr por la carretera durante el atardecer. Cuando pasamos por el lugar por donde cruzó, miramos hacia los árboles y vimos algo resplandeciente. Manejamos como locos el resto de la noche. Sí, esto fue en medio de la noche, y se agachó sobre algo al lado de la carretera. Miró hacia arriba y nuestros faros hicieron brillar sus ojos rojos hacia nosotros. Se puso de pie y se fue a la maleza, y no pude verlo en el espejo retrovisor porque estaba muy oscuro en ese camino. Me alegro de no ser el único que ha visto algo así en la zona. Tuve un momento inexplicable cuando era niño en el que estaba jugando un partido de fútbol y estaba detrás de todos. De repente mi visión giró y me encontré delante de la portería con el balón de fútbol a mis pies. No me sentí mal ni nada. Hice el tiro y metí un gol. Aquí tienes una explicación divertida. Tu cerebro dejó temporalmente de grabar cosas en la memoria a largo plazo. Los cerebros son raros y pueden ocurrir cosas así, así que en ese momento estabas ahí haciendo lo tuyo. Pero en tu memoria a largo plazo hay un vacío. Y solo cuando miras hacia atrás en tu memoria a largo plazo hay algún problema. Tormenta de nieve. En la universidad teníamos entrenamientos de equipo a las 5:30 a.m. durante el invierno. Cuando salimos de nuestros dormitorios fuimos recibidos por un despliegue de relámpagos absolutamente loco combinado con nieve torrencial. La caminata a través del campus era una locura, como algo en el día después de mañana. Cuando terminamos el entrenamiento, sobre las 7, se había calentado y había pasado a llover y todo se había derretido. Había 25 tipos en la alineación y todos sabemos lo que vimos, pero ninguno de nuestros amigos nos creyó. Lo he experimentado 2 veces, una a finales de los 70 cuando estaba en la secundaria en Iowa, y más tarde en los 2000 cuando vivía en Illinois. Seguro que es extraño, ¿no? Las 2 veces, los rayos eran rosas. Estaba lavando la ropa y al abrir la puerta de la lavadora para sacar la ropa salió volando un saltamontes vivo y me golpeó en el pecho. Me llevé un susto de muerte por lo inesperado. Un saltamontes se había metido en mi lavadora, había sobrevivido a todo el ciclo de lavado, y tenía vida suficiente para saltar y golpearme. Lo tiré fuera, bromeo y digo que es inmortal. Probablemente todavía está por ahí en alguna parte. Una casa poseída o lo que sea. Trabajé para los servicios locales leyendo medidores de agua mientras estaba en la escuela. Una casa vieja. Fue usada como hospital improvisado durante la guerra civil. El medidor estaba en la parte de atrás y aparentemente habían rehecho el sótano. Así que había nuevos muros de hormigón, pero los cimientos originales de piedra seguían ahí. Era como un laberinto. Entré a leer el medidor, me equivoqué de camino y me perdí. Entré en pánico y me perdí de nuevo. Era solo un puñado de paredes porque querían una sala de juegos y bar. Me calmé, volví a encontrar el medidor, seguí las paredes y, tras un par de minutos, encontré la salida al exterior. El tipo con el que estaba me preguntó qué demonios había pasado, y le dije que me había perdido pero que no era para tanto. Me preguntó cómo me había perdido. Le dije que por las paredes nuevas. Me preguntó qué paredes. Volví a mirar dentro y no había paredes. Solo un sótano oscuro y grande. Aparentemente estuve ahí como una hora. Entró después de mí para recoger su encendedor. No me vio, volvió a salir y siguió leyendo medidores durante una hora antes de que me viera salir. Supuso que había subido las escaleras y que estaba hablando con el dueño, y que me encontraría al final de la calle. Sé que vi paredes. Sé que me perdí. Y seguro que no fue una puta hora. Una lombriz absolutamente colosal. Debió tener 10 centímetros de diámetro. Era solo un niño y salía de mi césped delantero. Entré en pánico y pisoteé el suelo para ahuyentarla y funcionó, y todos los días me he arrepentido desde entonces porque no tengo absolutamente ninguna prueba de que este maldito monstruo gigante viviera en mi jardín delantero. Una vez vi una catarina enorme. Era del tamaño de la uña del pulgar de una mujer adulta. Era perfectamente a escala, cada detalle exactamente el de una catarina, excepto su tamaño. Una diferencia, tenía un anillo blanco alrededor de cada mancha.
Estaba en tercero de primaria, escondida debajo de las estructuras del patio de recreo, ni idea de lo que era. ¿Tal vez un escarabajo imitador? ¿Tal vez una catarina muy grande? No puedo encontrar ninguna información al respecto, de todas formas. Una especie de extensión de la pregunta, pero, cuando yo era niña, tuve un sueño en el que viví una vida entera. El sueño parecía toda una vida. Crecí, me casé, tuve hijos, envejecí con mi marido y morí. Aún recuerdo la paz de morir, y pensar para mis adentros que era tan feliz y afortunada por la bendita vida que viví. A medida que mi marido y yo envejecíamos, él empezaba a parecerse más al hombre junto al que yo envejecía en mi sueño. Me desperté llorando justo después de morir. No tenía más de 9 o 10 años. Un ovni. Estaba tan cerca de la maldita cosa. Si hubiera tenido ventanas, podría haber visto el interior. Hizo trucos para mí. Y lo más frustrante de todo es que ni siquiera puedo enfadarme con la gente por no creerme, porque esa es la respuesta racional. Solo estoy atascado con este conocimiento de mente con el que no puedo hacer nada. ¿Qué cosa viste de la que no tienes ninguna prueba? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.